amigas, ¿cómo están? Yo soy Maga y hoy les voy a enseñar a bailar la Rompecorazones de Daddy Yankee. Espero que estén con muchas ganas de bailar, así que vamos a empezar. Recuerden que si quieren tomar clases conmigo, acá les dejo la página donde está toda la información actualizada. Los espero a todos para bailar y para participar también de mis videos. Si te gustan estos videos, recuerda dejarme tu like, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal. El tutorial va a ser en espejo para que lo puedan aprender tal cual lo ven en la pantalla. ¿Están listos para arrancar? ¡Vamos! Le hice la rompe corazones, falsas ilusiones. Vamos a arrancar con el estribillo de la coreo. Vamos a avanzar con la pierna izquierda. Como que me lleva la cadera, ¿sí? Entonces como que empuja la cadera. Y ahora vamos a flexionar las rodillas. Cuando flexiona, cruza los brazos. Después, atrás, arriba, abajo y avanzamos con una piña hacia adelante. Eso, voy a repetir porque esta parte es un poquito rápida. Entonces dice, cadera, cruza, abre, arriba, abajo, pega. Y ahora, abre, agarro la cabeza hacia la izquierda, bajo hacia la derecha, cruzo los brazos. Y ahora voy a ir hacia la derecha con un empujón. Es como que dejo mis codos que se vayan hacia la izquierda y también acompañan la cabeza. Pega. Eso. Ahora voy a ir hacia adelante con mi pierna derecha. Flexiona y los brazos van a esta posición. Vuelvo. Va y vuelve, ¿sí? Y después volvemos para la izquierda. Los brazos van a hacer este movimiento. Ahora van a juntar. Y hace cadera hacia un lado y hacia el otro. Y los brazos van a ir hacia el lado contrario. Miren, a un lado y al otro. Esta secuencia se va a repetir dos veces. Así que vamos a ir un poquito más rápido todos juntos. Prepara y sal. Cadera, cruza, abre, arriba, abajo, piña. Abre, cabeza, baja, cruza. Adelante, vuelve, lado, tac, tac, eso, muy bien. Ahora vamos con la parte 1 de la coreo. Ahora se viene el reggaetón y vamos a arrancar con la pierna derecha que nos vamos a ir trasladando hacia la izquierda y los brazos van a hacer esto, mira, arriba, abajo, ¿ves? Cruza, abre hacia la izquierda, cruza, abre hacia la derecha. Y ahora vamos a hacer lo mismo hacia la izquierda. Y sale 1, 2, 3, 4, cruza, abre hacia la derecha. Y ahora voy a girar, voy a quedar de espalda. Con cintura y cintura, quedé acá de espalda. Voy a avanzar, los pasos son estos. Y acompañan los brazos. Las chicas nos levantamos acá el pelo. Ahora mano en la cadera. Y miro hacia adelante. Ahora hacia el otro lado. Voy a salir con la pierna izquierda. Una patada. Pisa. Baja. Y cuando baja, miro hacia el piso. Voy a cruzar por adelante con la pierna izquierda. Abre. Y hacemos cintura, cintura y onda. Eso. Vamos a ir todo un poquito más rápido. Entonces sale y 1, 2, 3, 4. Cruza, abre, cruza, abre y sale. 1, 2, 3, 4. Cruza, abre, giro, giro y camina. Bajé, a un lado, al otro, patada, piso, miro, cruzo, abro, cintura, cintura, onda, esa. Esa es su venganza, cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza. Y ahora vamos con la última parte de la coreo. Y ahora ya estamos en la última parte. Hay que ponerle toda la energía, esta parte es muy marcada. Vamos a avanzar con la pierna derecha.
Y ahora abre la izquierda y cuando abre, salen los brazos en esta posición. Al otro lado. Y un poco más arriba y con más fuerza. Eso. Entonces repito. Pisa y ta, ta, ta. Eso. Ahora voy a ir hacia la derecha. ¡Wow! Como que me lleva algo, una fuerza me lleva hacia la derecha. Entonces empuja el brazo, la cabeza y el torso, ¿sí? Ahora avanzo con la pierna derecha y también bajan los brazos. Sube, baja. Eso. El siguiente es un saltito hacia atrás. Miren. Tac, tac. Me apoyo sobre la pierna izquierda y levanta la derecha. Y los brazos van a hacer. Empuja, empuja. Eso. Desde acá voy a pisar con la pierna derecha. Cuando pisa ya sale este brazo. Vuelve a repetir. Y levanta. Igual que el que hicimos al principio. Eso. Y ahora voy a bajar. Mira un lado. Baja. Mira el otro. Y hace ta, ta, ta. Y me voy hacia la izquierda. Para quedar después con la derecha y volver a salir. Porque repite dos veces. Ahora vamos a repasarlo un poquito más rápido. ¿Están listos? Y pisa y tac, tac, tac. Empujo. Tac, tac, tac. Pega, pega. Tac, tac, tac. Por abajo, por abajo. Tac, tac, tac. Wow. Perfecto. Terminamos de aprender la coreo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido muchísimo. Recuerden comentar acá abajo qué otra canción les gustaría que les enseñe, compartir el video con sus amigos y suscribirse al canal. ¿Quieren practicar la coreografía con música? Acá pueden ver el video que hicimos con los chicos de A Bailar con Maga. Muchísimas gracias por ver el video. Los espero la próxima y a seguir bailando. ¡Chau!